arma de doble filo, así fue calificado por el director de epidemiología del CEDES la determinación de autorizar las actividades de carnaval en Oruro. Según la autoridad, esto podría adelantar la quinta ola COVID en el país. Bueno, en realidad creemos que es un arma de doble filo. Actualmente, con los datos epidemiológicos, no es viable desde ningún punto de vista, ni estadístico, debido a que todavía estamos, por lo menos en el departamento y Sucre especialmente, en una meseta alta. De todas formas, esto puede ir variando. Según proyecciones, tenemos ya una reducción de casos posiblemente en la semana epidemiológica número 7, vale decir, mediados de febrero hasta el 20, que podría coincidir lógicamente con posteriormente las fiestas de carnaval, pero eso de ninguna manera tiene que ser traducido como una flexibilización, ya que estas medidas probablemente de aglomeración de personas, ya sea por carnaval, posteriormente Semana Santa, incluso las fiestas mayas, van a repercutir en una potencial quinta ola en la estación otoño-invierno. La autoridad también anunció el cierre de algunos de los puntos de vacunación en Sucre debido a la poca afluencia de la población en estos puntos, después de la determinación del gobierno de no exigir el certificado COVID, requisito que aún se mantiene en Chuquisaca. Bueno, en realidad ha incidido en un menor flujo de personas que acuden a los puntos de vacunación. Nosotros teníamos un promedio de casi 800 mil personas justamente un poco después de haber sido aprobado este decreto por el cual de alguna manera se exigía la aportación del carnet para diferentes actividades. Esto ha mermado obviamente y esperemos de que la gente, en realidad apelamos a que su responsabilidad sea mucho más de tener solamente por tener el carnet de vacunación. De todas formas, nosotros hemos analizado probablemente incluso el cerrar algunos puntos de vacunación y ya descentralizar a más puntos mediante el PAI regular, donde ya la población pueda acudir al centro de salud más cercano de su distrito y obviamente puede inmunizarse como con cualquier otra vacuna. Estamos realizando eso, pero todo dependerá también de la garantía del municipio en este sentido de Sucre, que pueda realizar todo el tema logístico, lo que respecta al acceso a internet, el tema de equipamiento con computadoras e impresoras, que es tuición del municipio.